Buenos días. En nombre del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Celso Morga y Lucevieta, y del excelentísimo Cabildo Catedral Metropolitano, agradecemos la presencia de todos los fieles que se han querido sumar a la celebración de esta solemne Eucaristía con motivo de la festividad de San Juan Bautista, patrono de la Archidiócesis y de esta Santa Iglesia Catedral. Asimismo, saludamos al señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, ilustrísimo señor don Francisco Javier Fragoso Martínez, acompañado de varios miembros de la Corporación Municipal, presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, ilustrísimo señor don Luis Romualdo Hernández y tía Zambrona, general jefe de la Brigada Extremadura 11 y comandante militar de Badajoz, excelentísimo señor don Francisco Javier Romero Marín, coronel delegado de Defensa en Extremadura, ilustrísimo señor don Jesús Antonio Caballero Calzada, jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, ilustrísimo señor don Juan María Cervera Villasán, coronel jefe del Regimiento Castilla 16, ilustrísimo señor don Jesús Moreno del Valle, comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, don Francisco Méndez Espinosa, superintendente jefe de la Policía Local de Badajoz, don Rubén Muñoz Garrido, suboficial mayor de la Brigada Extremadura 11, don Manuel Rodríguez Parra. También, de forma especial, saludamos a los miembros del Instituto Secular Hogar de Nazaret, por cuanto la misa de hoy se aplica por el eterno descanso de Juana Macarro, una de sus miembros, que durante muchos años se dedicó al servicio de esta Santa Iglesia Catedral. Antes de comenzar, por favor, unos pequeños avisos. Se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas. No muevan las sillas del lugar en que están colocadas. Apaguen sus teléfonos móviles o póngalos en silencio. A la hora de comulgar, diríjanse al lugar donde en las naves laterales se coloquen los sacerdotes y les recuerdo la recomendación de recibir la Santa Comunión en la mano. La colecta se realizará a la salida del templo. Guarden en todo momento las distancias de seguridad. Muchas gracias. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en la festividad del nacimiento de San Juan Bautista, titular de esta catedral y patrono de nuestra diócesis. La misión de Juan Bautista fue dar testimonio de quien era la verdadera luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan huye de todo protagonismo. Es la voz que clama en el desierto para dejar paso a Jesús, que quiere que todos gocemos de la buena noticia, de la dignidad de todos los hombres y mujeres debemos de compartir. Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a descubrir al que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. También esta mañana, en nuestra celebración, tenemos un recuerdo cariñoso hacia la señorita Juana, del Hogar de Nazaret, que falleció durante los días del confinamiento y que durante tantos años trabajó para esta catedral y preparó con esmero muchas fiestas de San Juan Bautista. Que el Señor la tenga en su reino.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en la solemnidad de San Juan Bautista, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Excelsis Deo, laudamus te, adoramus te. Gracias a ti. Patris, miserere nobis.
Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré». Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor: «El que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». Palabra de Dios. Cuando él lo ocultó, me
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo, «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Jesús estaba para concluir el curso de su vida, decía, «Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás a mí, a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros, los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación, palabra de Dios». El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la lengua, la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, señor vicario general y vicario de la ciudad, miembros del Cabildo Catedral, señor Deán, ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, don Francisco Javier, en el día del copatrono de la misma,
así como a todas las dignísimas autoridades civiles, militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hogar de Nazaret, estamos aplicando la misa por Juana Macarro, del Hogar de Nazaret, que tanto ha servido a esta catedral. Queridos hermanos y hermanas, celebramos con gozo en nuestra catedral, como cada año, la solemnidad de San Juan Bautista, el grande y último precursor de nuestro Señor. Su fiesta nos hace recordar los primeros pasos de nuestra ciudad de Badajoz y de nuestra catedral tras la conquista en el año 1230 por el rey Alfonso IX de León. Poco después de la conquista fue nombrado su primer obispo, Fray Pedro Pérez. Durante el inicio de su pontificado fue utilizada la antigua mezquita como catedral de la ciudad con la advocación de Santa María del Castillo, pero muy pronto se planteó la necesidad de construir una catedral. Hacia el año 1250, unos 20 años después de la conquista, se iniciaron las obras. Se eligió como emplazamiento este lugar en el que nos encontramos, lugar que había ocupado, antes de la conquista musulmana, una antigua iglesia visigoda o mozárabe. Este lugar se denominaba Campo de San Juan. Quizás por esta denominación del lugar, del sitio donde fue construida la catedral, en el año 1276, la catedral fue consagrada bajo la advocación de San Juan Bautista, pese a que las obras no se habían concluido. La construcción de los aspectos fundamentales del templo se prolongó hasta el siglo XV, realizándose durante el siglo XVI y XVII sucesivas reformas y añadidos que han otorgado a nuestra catedral su bello aspecto actual y que todos tenemos la obligación de conservar y perfeccionar y embellecer, sobre todo el Cabildo Catedral. En la historia de la salvación, Juan Bautista aparece con la clara misión de preparar a otros el camino hacia Jesús. Esta fue su misión y para esto vino al mundo. Su figura nos aparece coherente, con una misión perfectamente delineada. San Juan Crisóstomo, que también fue un hombre coherente, puesto que tuvo que sufrir diversos destierros y persecuciones por parte del emperador y de su esposa Eudoxia, cuando era patriarca de Constantinopla, San Juan Crisóstomo tiene una homilía sobre San Juan Bautista centrada en esa coherencia de vida del Bautista. Fue un hombre y un profeta, comenta el Crisóstomo, al que nada ni nadie le desvió de la rectitud de su vocación. Este aspecto de la personalidad de Juan del Bautista quisiera que nos sirviera hoy como ejemplo para todos nosotros que celebramos su fiesta y nos acogemos a su protección como patrono nuestro y de nuestra ciudad. Preguntémonos una vez más, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Cómo ha ido disponiendo la providencia de Dios mi existencia para que ahora me encuentre en este estado de vida concreta, determinado en el que me encuentro, en esta profesión concreta, o en este cargo público que ejerzo, o en esta jubilación, o en estas circunstancias específicas que constituyen mi día a día? ¿Y qué quiere Dios de mí hoy, ahora? Una cosa es segura. Como cristiano, como cristiana, Dios me encomienda preparar a los que me rodean para que encuentren más fácilmente a Cristo. Prepararles el camino hacia Cristo. Esto es la vocación del Bautista y la nuestra como cristianos. Preparar a los demás el camino hacia Cristo. Hemos de intentar comportarnos de tal modo que nuestra vida evoque la vida de Jesús, refleje la vida de Jesús. Que de cada uno de nosotros se pueda decir, este es cristiano, es cristiana, porque no sabe lo que es odiar, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque sabe sacrificarse por los demás, porque no es egoísta,
porque ama la paz, porque simplemente sabe amar. El Papa Francisco insiste muchas veces en que en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestros cargos públicos, podemos y de hecho muchas veces somos débiles, pero no podemos ser corruptos. Débiles, pero no corruptos, dice el Papa. Y pensemos que nos puede corromper no solo el dinero, sino también la vanidad, la sensualidad, la envidia, la soberbia. Algunos de vosotros, como responsables políticos y de la gestión pública, y también nosotros a otro nivel como sacerdotes, tenemos que tener muy clara nuestra misión, el servicio a los demás y nada más, el servicio a los demás. El desarrollo del hombre en su integridad. A cada persona le deben ser facilitados los medios para que, según su capacidad, pueda responder a su dignidad humana y a su servicio y misión en la sociedad. No podemos servirnos de nuestros cargos para provecho propio. La sociedad actual nos exige cada vez más coherencia y transparencia en nuestra gestión. Ya no se aguantan las mentiras, las dobles vidas. Ahí San Juan es un ejemplo acabado. Morirá en el cumplimiento de la misión que Dios le había confiado. Estamos pasando por momentos difíciles, tanto a nivel sanitario a causa de la pandemia, como económico para muchas familias de nuestra ciudad. El momento exige dedicación sincera y transparencia. Pido al Señor que estemos a la altura de nuestra vocación cristiana y de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Lo mismo que Juan Bautista, tenemos una gran tarea por delante. No podemos permanecer pasivos ni caer en el desánimo. Cumplamos con la tarea que cada uno, cada una tiene asignada en esta vida. Eso es lo que pido hoy al Señor, por medio de nuestra Madre, la Virgen María, y de Juan Bautista, nuestro patrono, para nosotros los sacerdotes de la diócesis, para vosotros gobernantes, para toda la ciudad de Badajoz, para todo nuestro pueblo. Que así sea. Descendió a los infiernos. Pero, Señor, quiero volver a mi fe.
En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios. Oremos por la Iglesia, especialmente por nuestra Iglesia diocesana, que celebra hoy a su patrón y que ha recibido, como él, la misión de anunciar a Cristo. Que nunca falten en ella ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestro arzobispo, don Celso, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiteral. Que el Señor le conceda ser siempre, en medio de nosotros, aquel que nos señala al Cordero de Dios y el Espíritu Santo lo sostenga en su servicio a nuestra diócesis. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la justicia. Que sientan siempre en ellos la fuerza de que Dios los acompaña. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestra ciudad y sus autoridades, que celebran hoy con alegría la fiesta de San Juan Bautista. Que su protección nos acompañe en todo momento. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Oremos por todos los fieles difuntos, especialmente por la señorita Juana y todos los fallecidos a causa de la COVID-19. Que el Señor le conceda el premio prometido a los servidores fieles y solícitos. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eucaristía y por nuestros familiares y amigos, que haya entre nosotros paz, abunde la generosidad y el espíritu fraternal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Procurad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en San Juan su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él entre todos los profetas mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio, derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Celso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En esta mañana te pedimos especialmente por nuestra hermana Juana, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente él anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Una fiesta para todos.